Del libro del profeta Amós. Esto dice el Señor Todopoderoso: ay de ustedes, los que se sienten seguros en Sion y los que ponen su confianza en el monte sagrado de Samaria. Se reclinan sobre divanes adornados con marfil. Se recuestan sobre almohadones para comer los corderos del rebaño y las terneras en engorda. Canturrean al son del arpa, creyendo cantar como David. Se atiborran de vino. Se ponen los perfumes más costosos, pero no se preocupan por las desgracias de sus hermanos. Por eso irán al destierro, a la cabeza de los cautivos, y se acabará la orgía de los disolutos. Alaba, alma mía, al Señor, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios, Sión, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hermano, tú, como hombre de Dios, lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Ahora, en presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente todo lo mandado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual dará a conocer a su debido tiempo Dios, el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él, todo honor y poder para siempre. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que vestía de púrpura y lino finísimo y a diario celebraba espléndidos banquetes. Mientras tanto, un pobre llamado Lázaro yacía a su puerta cubierto de llagas, deseando saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros, acercándose, lamían sus llagas. Murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: ¡Padre Abraham, ten misericordia de mí! ¡Mándame Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en agonía en estas llamas! Contestó Abraham: Hijo, acuérdate. En tu vida recibiste cosas buenas, y Lázaro recibió cosas malas. Pero ahora él es consolado y tú estás en agonía. Además de todo eso, hay un gran abismo entre nosotros. Si alguien desea ir de aquí hacia ti, no puede, y nadie puede cruzar de ti a nosotros. Y dijo: Padre Abraham, solo te pido una cosa. Permite a Lázaro ir a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, y que les diga, que les advierta, para que ellos no vengan a parar a este lugar de tormento. Abraham respondió: Tienen a Moisés, tienen a los profetas,
Deja que tus hermanos los escuchen. Pero él dijo: no, no. Pero si alguien de los muertos va hacia ellos, se arrepentirán. Y le contestó: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque uno de los muertos resucite.